Ingrid Coronado por fin confiesa por qué abandonó Venga la Alegría. Vivió una tortura. A casi un año de haber renunciado al programa que la lanzó a la fama, por fin la conductora rompió el silencio y reveló los motivos que la llevaron a retirarse del programa de TV Azteca. Y no creerán todo el martirio que vivió. ¡Qué horror! Esta confesión la realizó Coronado mediante un video que publicó en su canal de YouTube, donde explicó sin pelos en la lengua los motivos que la llevaron a abandonar Venga la Alegría, una de las producciones con más audiencia de la televisora mexicana, y a considerar nunca más regresar a la pantalla chica. ¿Pero qué le harían? Tal parece que uno de los motivos por los cuales tomó esta difícil decisión fue por los rumores que en aquel momento había sobre ella. Así como lo oyen, Coronado decidió salir después de miles de dimes y diretes alrededor de su persona. ¡Qué escándalo! Asimismo, en el clip, la famosa confesó que el 2019 fue el año más difícil para ella, pues una de las razones que complicaban su trabajo como presentadora era que debía mostrarse feliz ante las cámaras, cuando en realidad sentía todo lo contrario. ¡Qué fuerte! Pero esto no fue lo más triste que reveló la intérprete, ya que afirmó haber tenido que aprovechar los cortes del programa para ir al baño y echarse a llorar. ¡Terrible! Después de saber esto, seguramente se hará más fácil entender los motivos que la llevaron a dejar aquello que era entonces su pasión y abandonar una carrera de 19 años. Sin duda, una difícil decisión, pero a pesar de haber sido dolorosa, Ingrid asegura que no se arrepiente para nada, pues al salir de la televisión, se reencontró con su felicidad, y así lo dijo. Después de salir de la televisión, me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles. En ese sentido, declaró tener varios proyectos, como por ejemplo el de ayudar a personas a través de YouTube y crear alianzas con diferentes fundaciones, socorrer a niños y mujeres. Además, dijo tener planes con varios artistas como Mauricio Islas y Alex Syntek, aunque no quiso dar más detalles al respecto. Pero lo que sí reiteró es que la televisión no es uno de los proyectos que tiene en puerta. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.